Hola, mi nombre es Enrique Guillén, soy el ingeniero de preventa para la región México. El día de hoy les vengo a platicar de una aplicación gratuita que ofrece Zebra que se llama Stage Now. ¿Para qué nos sirve Stage Now? Nos va a ayudar a configurar y hacer despliegues masivos de aplicaciones, actualizaciones o cualquier cosa que necesitemos instalar en un dispositivo Zebra, como todos los que pueden ver aquí. ¿En qué consiste? Es una consola que se instala en una computadora, como la que podemos ver ahorita en la pantalla, donde ya de entrada tenemos algunos perfiles que son públicos y a los cuales podríamos tener acceso. Una vez que nos loguemos, vamos a poder tener la opción de crear nuevos perfiles, donde ya tenemos algunas rutinas que están previamente cargadas. Lo primero que vamos a ver son la versión de la extensión MX. Esa es la columna vertebral de todas las aplicaciones de Zebra. Tenemos que tener cuidado en este caso para seleccionar la versión correcta y la vamos a poder confirmar en nuestro dispositivo TC. Lo que vemos después son los perfiles que ya están previamente cargados, que nos permiten hacer cosas básicas de forma muy sencilla como actualizar sistema operativo, conectar el dispositivo a la red, etc. Si queremos hacer un perfil a la medida, nos vamos al modo experto. Aquí podemos agarrar todas las otras acciones y crear un perfil exactamente como lo vamos a necesitar. En este caso, vamos a utilizar un perfil que ya tenemos creado. Aquí ya tenemos los perfiles que terminamos. Y la pregunta es, ¿cómo los voy a mandar entonces a mi dispositivo? Tenemos tres opciones: escaneando un código de barras, utilizando un archivo de audio o utilizando tecnología NFC. Vamos a ver un ejemplo. Aquí seleccionamos, abrimos el PDF y lo único que hay que hacer es, en mi dispositivo TC56, lo abro, me voy a buscar el cliente de Stage Now. Una vez que lo tengo abierto, escaneo. Eso va a empezar todo el proceso para la configuración y hay que esperar unos minutos en lo que descargo las aplicaciones. En este caso estoy instalando Enterprise Home Screen, de la cual van a poder escuchar en algún video posterior.